cada 4 años. La línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros. FPS 2024. En esta edición de Magazine Review, analizamos la revista Adweek, que habla de Carmelo Anthony, un emprendedor 10 veces nombrado All-Star de la NBA, y revisamos el caso de Orange, la compañía de telecomunicaciones francesa que sorprendió al mundo con un video fascinante que nos reta a todos a pensar profundamente sobre los estereotipos deportivos. Revisamos la revista GQ. En el número de septiembre nos trajo en portada a Pharrell Williams, quien se convirtió en director creativo de Louis Vuitton. La revista Barron's pone 2 cosas interesantes en la mesa. La primera tiene que ver con los taxis voladores y la segunda, el por qué la gente acude a vivir en masa a zonas de riesgo. Lo analizamos profundamente. Tenemos a Fast Company, que en portada tiene a Satya Nadella, el cual habla sobre el momento Microsoft. Analizamos profundamente la revista Harvard Business Review, que en su portada habla sobre el reskilling en la era de la inteligencia artificial. Y tenemos a mi revista favorita, Wired, entrevistando a la persona más wired de esta línea de tiempo, Grimes. Disfruten esta edición de Magazine Review en Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hola, bienvenidos seres humanos a Magazine Review. Como cada mes les traigo lo mejor de las revistas que leí en este periodo y que me acompañaron en el día a día. Debo confesar que esta edición tiene sabor a Medellín, Cali y Bogotá, ya que los últimos 20 días de mi vida he estado en aviones, aeropuertos, viajando entre México, Querétaro y Colombia, y en el meantime leyendo las revistas justo entre esos vuelos o en las esperas de los aeropuertos y una parte en los hoteles. Gracias a todos esos fantásticos seres humanos con los que compartí experiencias, ideas, comidas o un buen café mientras hablamos. También debo confesar que esto, hablo de este podcast, se está volviendo cada vez más íntimo. Leer revistas no solo es un ejercicio de documentación personal, sino que en el fondo me atrapan estos artículos que están resonando conmigo en este momento. Estos que plantean preguntas importantes que me estoy haciendo ahora mismo, a mí mismo, en esta experiencia de vida. Y que espero que esas preguntas sean valiosas para ti. Recuerden que además de este podcast, si te metes a la Black Creative Intelligence, blackci.rocks, repito, blackci.rocks, te espera una comunidad gratuita para ti que habla sobre temas de innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. Y justo ahí hacemos un clipping de todas las revistas de esta edición. Recuerda que el clipping es una práctica que algunas agencias de contenido han hecho por décadas para sus clientes, para hacer una síntesis informativa de artículos, noticias, indicadores que sus clientes necesitan saber sin la necesidad de leer todos los medios. Así que el clipping está disponible entrando a blackci.rocks. Advertencia. Si eres fan de alguna de estas revistas, suscríbete a ellas. Paga por ellas. El periodismo de calidad vive gracias a tu apoyo, a tu lectura y tu recomendación. Y no olvides que el objetivo de este ejercicio es traerte los insights de ellas, pero nunca, nunca sustituir su exquisito y profundo trabajo editorial. Bienvenido, ser humano, a este podcast de insights e ideas provocadoras. Magazine Review. Reseña de revistas en Creative Talks Podcast. Adweek. Cuando tomé esta revista me quedé pensando muchísimo en cómo han cambiado las generaciones de deportistas. En el pasado, las estrellas deportivas que amasaban fortunas en tan corto tiempo las perdían casi de forma instantánea en cuanto su carrera profesional terminaba. Vimos de todo: boxeadores, futbolistas, luchadores, beisbolistas que habían alcanzado la fama total y de repente, ¡boom!, todo se diluía entre drogas, despilfarros y malos manejos. Pero esta generación es totalmente distinta. Son emprendedores. Hoy vemos futbolistas que durante su carrera profesional deportiva hacen inversiones, crean compañías que administran cuando llega la hora del retiro.
En la portada de Adweek está Carmelo Anthony, un emprendedor 10 veces nombrado All-Stars de la NBA, 3 veces ganador de medalla de oro olímpica, que representa justo a esta generación de deportistas que está cuidando su futuro. Y me quedo con una frase que dijo en su retiro: no importa con qué cosa estés lidiando ahora mismo, los deportes siempre van a unir a las personas. Los deportes siempre hacen sentir felicidad a las personas. Por esta razón, Anthony anunció su alianza con el copresidente de la WWE y fundador de Isos Capital Management para lanzar Isos 7, una plataforma que proveerá capital de crecimiento invirtiendo entre 50 y 100 millones de dólares por inversión a diversas ligas deportivas, equipos, propiedades emergentes en Norteamérica, Europa y Asia. Además, el 1% de las ganancias las va a donar para apoyar poblaciones subrepresentadas de comunidades de bajos recursos. Pero realmente lo destacado de este número de Adweek es esto: lo que escucharon es un video de Orange, la compañía de telecomunicaciones francesa, que sorprendió al mundo con un video fascinante que nos reta a todos a pensar profundamente sobre los estereotipos. En particular con los estereotipos deportivos. Nos muestra un video en donde vemos a jugadores de la selección masculina de Francia, también llamada como The Blues o Los Azules, mostrándonos jugadas geniales, espectaculares, mágicas. Pero en un instante, el video rebobina y nos muestra las mismas jugadas, solo que ahora de las verdaderas creadoras, las jugadoras de la selección femenina francesa, mostrándonos el sesgo que tenemos y de las verdaderas oportunidades que estamos perdiendo al no apoyar o valorar el talento deportivo de la selección femenil tan solo por ser mujeres. El mensaje es poderoso y por mucho de lo mejor que he visto en años de marketing deportivo, y que además viene a sumar a las polémicas suscitadas con Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien besó a Jenny Hermoso en los labios sin su consentimiento durante las celebraciones en Sydney, durante la premiación del título de España en el Mundial 2023. Además, Rubiales también se tocó los genitales como gesto vulgar de la victoria tras la final. En reacción, fue suspendido provisionalmente por la FIFA y afronta un expediente abierto por el gobierno de España con el fin de removerlo del puesto. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente, pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios, me han dicho que lo mejor era que dimitiera, porque si no, probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? Un pico consentido. ¿Es para sacarme de aquí? Hombre. ¿Lo escucharon? Retrógrada, imbécil, absolutamente fuera de lugar. Pero eso pasa con los seres humanos que no entendemos que los tiempos ya cambiaron. Lo de España nos deja ver el contexto real del deporte femenino. Un contexto en donde la equidad no existe. Los salarios están lejos de ser equitativos y el machismo es parte de la cultura a erradicar. Inclusive en la repartición de justicia. Por todo este contexto, la idea creada por el equipo creativo de Publicis me parece contextual y culturalmente poderosa.
Es una pieza de contenido fantástica y honestamente me encantaría que su efecto sea mucho más que un video publicitario y logre abrir la conversación para desarrollar equidad, justicia, apoyo, visibilidad y equilibrio en el deporte. Comenzando primero por Publicis, luego permeando al deporte y luego a todas las esferas de la actividad humana. Pero en el fondo, tristemente, no es más que un vil spot oportunista. Finalmente, en la revista encontré algo interesante que se leía. Las personas en Estados Unidos prefieren seguir pagando la TV lineal, es decir, la televisión por cable e incluso satelital por encima del streaming. Sí, escuchaste muy bien. Por encima del streaming. La razón es el precio, en donde hay un 48.5% de los encuestados han dicho que es el precio. De los casos y variedad de contenido es el 17.9%. El que tengas que pagar por todos los servicios por separado versus pagar por un solo servicio en donde tienes todo, sí es una diferencia. Esto lo reportó la compañía Epsilon, una compañía AdTech y MarTech de Estados Unidos. La única categoría en donde las plataformas de streaming salen dominando es la categoría de películas, pero la de shows, deportes y noticias en vivo son los grandes perdedores. También la televisión es la pantalla más utilizada para consumir contenidos con un 67.6%. La computadora con un 12.9%. ¿Ve la diferencia? 67.6 sigue siendo la pantalla de televisión. La computadora 12.9%. El teléfono móvil 7.1 empatado con las consolas de videojuegos. Y finalmente las tablets con un 5.3%. Sin duda, este es un cheque de realidad sobre cómo consumimos contenido en la actualidad. Yo pensé que las plataformas digitales estaban mucho más evolucionadas, que la penetración era mucho más grande. Pero a nivel personal, ya daba por sentado que estas grandes plataformas tenían fácil el liderazgo y ahora veo que la defragmentación y el tener que pagar más de 7 suscripciones separadas es un completo y absoluto error. Veamos cómo evoluciona este tema. Pero por ahora está quebrado. Magazine Review. Reseña de revistas en Credit Talks Podcast. GQ. El número de septiembre de GQ trajo en portada a Pharrell Williams. Honestamente me encanta su trabajo desde que estaba en la banda Nerd y amaba la canción de Run to the Sun. Girls, want you here. I wanna tell you some. Is that I love you, girl. Me encanta, en verdad. Pero en este número de GQ propone explorar algo nuevo. El cómo el mundo de la moda se está convirtiendo en el centro de toda una nueva cultura pop. Hace un par de ediciones de Magazine Review analizábamos el fenómeno de Kanye West y el impacto de la colaboración que tuvo con Adidas, de la cual terminó tremendamente mal, y justo en ese fenómeno mencionamos a Pharrell Williams, que se había convertido en el director creativo de Louis Vuitton, puesto que se encontraba libre desde que el icónico Virgil Abloh lo dejara ante su muerte en 2021. Y es que ya tiene casi 20 años cuando Marc Jacobs se encontró con Pharrell en la inauguración de la tienda Louis Vuitton de la calle 57 de Manhattan. Jacobs, entonces director creativo de la Maison, felicitó a Pharrell por sus gafas de sol que había diseñado con Nigo. La conversación desembocó en una invitación para que Pharrell y Nigo trabajaran en una colección de gafas de sol para Louis Vuitton que se lanzaría en 2004. Desde entonces, la creatividad y la curiosidad de Pharrell le han brindado todo tipo de interesantes oportunidades en el mundo de la moda, como colaboraciones con Adidas, Chanel, Tiffany e incluso Sara Andelman, fundadora de Colette, la influyente boutique de moda francesa, ha colaborado ya con Pharrell en numerosas ocasiones, desde aquella primera colección de Adidas que lanzó su tienda para 2014, hasta su más reciente colaboración como comisaria de la casa de subastas Jupiter de Pharrell. Para Adam Badiwi, el director editorial global de GQ, ver en el Fashion Week de París el trabajo de Pharrell Williams es la síntesis de un artista que es solista, colaborador musical, productor de cine, entrepreneur, magnate del cuidado de la piel y ahora
ícono del fashion designer, que nos muestra una exploración sobre la nueva masculinidad. Es por eso que Pharrell está en la portada de esta revista, haciendo una referencia a la pintura del pintor belga René Magritte y su famosa pintura Golconda. Pharrell es este ser humano que abraza la autenticidad y con humildad se comparte ante todos para mostrarnos sus imperfecciones. Pero la expectativa era enorme. Queríamos ver cómo una superestrella de la música podría cambiar el rumbo de los negocios de luxury fashion. Me encanta una de las cosas que comenta Pharrell Williams y lo voy a leer textual. Louis Vuitton aspira a crecer exponencialmente, pero ese crecimiento no es solo numérico. Se trata de crecer en gusto, de poner el listón más alto, de superar los estándares. Y sabes, creo que de eso se trata. Como les decía en el intro de este podcast, acabo de bajarme del avión en un viaje de casi 2 semanas entre Medellín, Cali y Bogotá, en donde hablábamos del futuro del CX, el Customer Experience. Y vi a una comunidad de humanos dirigiendo compañías totalmente obsesionadas con vender y crear experiencias centralizadas en la venta, en lugar de poner en el centro a la experiencia humana y en hábitos mucho más evolutivos a la experiencia de vida. Creo que lo que puso en la mesa Pharrell Williams es amplificar esta conversación de experiencia, en donde la propuesta de valor es solo un elemento del verdadero ecosistema de valor de una marca. En verdad, me encanta Pharrell Williams y lo que hace me inspira totalmente, por una sola razón. Como te dije, ese puesto de director creativo fue ostentado por años por Virgil Abloh, quien también era director ejecutivo de la marca Off-White y tenía 41 años de edad cuando falleció a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 2019. No tenemos que olvidar que Virgil Abloh fue el protegido y mano derecha de Kanye West, quien inspiró al interior de Louis Vuitton a explorar un nuevo nivel de conectividad cultural, en donde la conversación y la colaboración con artistas, celebridades, diseñadores, innovadores, creativos, todos ellos brindaran una nueva capa de cultura, caché, estilo, exploración, conocimiento y presencia de la moda. Y sin duda, Virgil Abloh demostró estar muy dispuesto a estas colaboraciones y experimentaciones. Fue así que Virgil dejó las puertas abiertas de la industria a otros creativos y artistas de su tipo, la mayoría de los cuales carecen de educación formal en moda. Y de hecho, parece que abrió la puerta más grande de todas para que Pharrell la atravesara. La llegada de Pharrell Williams abre la conversación a una nueva era creativa, en donde creadores, no necesariamente formados en el mundo de la moda, están llegando a las marcas gracias a su interpretación, valor artístico y exploración de la convergencia entre la destreza cultural de la música, del arte y el poderío comercial de la industria del lujo. En verdad, disfruté por completo cada página de este artículo, con la fotografía que lo acompaña, con la colección que nos enseñó Pharrell Williams, y me quedo con un sueño personal. Siempre he sido fan del diseño de ropa. Odio la propuesta de las tiendas actuales, más del fast fashion que termina vendiendo textiles de baja calidad producidos de forma masiva, copiando y replicando tendencias en lugar de tener una buena propuesta de calidad y un trato digno a los humanos. Marcas que producen en serie, en masa y sobreexplotan a sus trabajadores, convirtiéndose en la segunda industria más contaminante de la actividad humana industrial. Quienes me conocen saben el tipo de ropa que uso y por qué la uso. Saben que he diseñado mi propia ropa y que de la mano de la diseñadora Eunice hemos hecho cosas increíbles, todas artesanales e incluso en colaboración con la IA. Lo que hace Pharrell Williams me provoca a seguir explorando con libertad la intersección de diseño, creatividad, funcionalidad, cultura, arte, porque finalmente eso que usas, sí, estoy hablando de tu ropa, habla de ti, le grita al mundo quién eres, los colores que usas, la forma en cómo lo usas, las reglas que rompes, los estereotipos que transformas. Y no hablo de marcas de lujo o prendas compradas en tiendas de manera superficialidad. Hablo de ese lujo de expresar libremente a través de la moda, de los colores, de tu cuerpo, de la fusión de todo eso con total libertad. Y compartes con esa potencia eso que estás pensando. Y eso me parece provocador. Chapeau, Pharrell Williams. Magazine.
Magazine Review. Magazine Review. Reseña de revistas en Credit Talks Podcast. Barroons. En episodios anteriores de Creative Talks Podcast hablamos de ese momento Jetson, cuando las pruebas oficiales de los autos voladores comenzaron a ocurrir. Y ahora la revista Barroons pone dos cosas interesantes en la mesa. La primera tiene que ver con los taxis y autos voladores. Mientras las empresas se preparan para iniciar la producción, en la revista evalúan las perspectivas y las existencias. Hay tres compañías que aparecen en el liderazgo: Joby Aviation, Lilium y Archer Aviation. Hasta ahora, un siglo de ciencia ficción incumplidos nos había fallado y habían provocado cierto escepticismo comprensible sobre si esto iba a ocurrir y si esa docena de empresas que lanzaron a la bolsa acciones y proyectos de autos voladores realmente iban a llegar a este punto. Pero ahora está pasando. Estos taxis voladores son reales y van a llegar en un par de años al mundo comercial. Coronadas por rotores, estas nuevas naves transportarán a un piloto y hasta cuatro pasajeros por 160 kilómetros de distancia, despegando como un helicóptero y navegando hasta 300 kilómetros por hora con poco ruido y sin escape. En unos años, los también conocidos eVTOL podrían empezar a sustituir el transporte en helicóptero en los centros urbanos y todos sus alrededores. En una década, las áreas urbanas podrían tener cientos de este tipo de naves, cada una operadas por servicios de vuelo compartido estilo Uber. ¿Cuál es la ventaja potencial? Primero, decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Pero la imagen que debes de tener en tu mente son que los vuelos probablemente cuesten aproximadamente lo mismo que los viajes de un taxi terrestre. Pero van a tomar una décima parte del tiempo, en verdad, una décima parte del tiempo, al mismo costo que un taxi terrestre. Hoy, si tomas un taxi en un viaje de una hora, en este tipo de naves, en lugar de tardarte una hora, vas a tardarte 7 minutos, al mismo costo. Esa es la apuesta que están haciendo en nuestra industria. Y es que históricamente la aviación había sido reservada exclusivamente para aquellos que tienen la suerte de poder permitírselo económicamente. Pero estos sistemas de propulsión eléctricos tienen el potencial de cambiar esto radicalmente y hacerlo democrático, muy alcanzable. Por ahora, han sucedido miles de vuelos de prueba y Joby Aviation y Archer Aviation se están preparando para realizar sus primeras ventas de naves al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los reguladores federales pretenden certificar el avión para vuelos civiles para 2025, con la esperanza de que los servicios de taxi aéreo puedan volverse rutinarios cuando los turistas y atletas acudan a Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028. Definitivamente, un momento Jetson. Los dejo con las palabras del CEO y fundador de Joby Aviation, Joe Ben Bebert. Hi, I'm Joe Ben, the founder of Joby Aviation. Growing up, I dreamt of building an airplane that I could fly from the meadow amidst the redwoods where I was born. A new form of quiet and clean mobility. And at Joby Aviation, that's what we've been working on for more than a decade. This aircraft is all electric. While quiet in vertical takeoff, it is near silent in flyover, opening unprecedented new opportunities for traveling both in congested cities and underserved rural communities. Our long-term vision is to build a global passenger service with this aircraft, saving 1 billion people an hour every day, while helping to protect our precious planet. To deliver on this audacious goal of building a new human transportation network. El segundo tema en la mesa es, ¿por qué la gente acude en masa a vivir en zonas de riesgo? Millones de estadounidenses continúan mudándose a lugares con grandes riesgos climáticos, atraídos básicamente por empleo, viviendas asequibles y acceso a la naturaleza. Miren, yo vivo en México. Me queda claro que esta revista habla de la realidad norteamericana, en particular la estadounidense, pero aquí en México y durante el 90% de mi vida viví en la bella pero caótica Ciudad de México. Y presumo que la mayoría de ustedes que están escuchando este podcast también viven en una ciudad. En el caso, mi ciudad, la Ciudad de México,
es un monstruo en donde circulan 25 millones de personas todos los días. Un lugar que antes era un lago y ahora vive de hundimientos y estrés hídrico, ya que no hay agua y tenemos que robarla de otros lugares. También es un lugar donde tiembla por encima de los 8 grados de intensidad y además está en el centro de un eje volcánico activo. ¿No les parece ridículo crear una ciudad de 25 millones de personas en un lugar así? ¿En verdad no pensaron que algún día los volcanes, los temblores, la falta de agua, la poca planeación de la expansión de la ciudad serían verdaderos problemas? Pues al parecer la humanidad carece de sentido común. Porque es exactamente lo que le está pasando a ciudades como Nueva York, o San Francisco, o México, o Bogotá, o en Chile, o en Quito. Sin embargo, la gente no deja de llegar a estas grandes ciudades sin pensar en ese futuro cercano, en esas crisis evidentes que están a la vuelta de la esquina. Se prevé que el aumento de las temperaturas y el incremento del nivel del mar van a traer catástrofes naturales más frecuentes, cada vez más intensas y cada vez más graves en las próximas décadas. Ya sean incendios forestales, calor extremo, huracanes, inundaciones causadas por fortísimas lluvias, sequías extremas, crisis de alimentos, crisis de agua potable. Todo esto combinado hará que las condiciones de vida sean cada vez más difíciles en muchos lugares. Sin embargo, millones de estadounidenses y otros cientos de millones de americanos, y hablo de todo el continente americano, continúan mudándose a áreas expuestas a altos riesgos climáticos atraídos, como les dije, únicamente por vivienda asequible, economías locales en auge, vínculos familiares y acceso a la naturaleza. Y lo peor es que los constructores de viviendas y los especuladores inmobiliarios no tienen el mínimo sentido de ética, y los gobiernos tampoco, ¿eh? Y continúan desarrollando proyectos habitacionales para satisfacer la demanda, mientras que las comunidades afectadas por desastres continúan aumentando. A pesar de que cada vez más personas reconocen el riesgo del cambio climático que les rodea, una encuesta reciente del Insurance Information Institute, una asociación industrial en Estados Unidos, encontró que el 32% de los propietarios de casas dijeron que se habían visto afectados ya por fenómenos meteorológicos en los últimos 5 años. Y casi el 60% de ellos espera verse afectado en los próximos 10 años. Sin embargo, a pesar de que lo saben, a la hora de elegir en dónde vivir, ellos no consideran el cambio climático. Según una encuesta de 2021 realizada por la nueva empresa inmobiliaria Property Nest, casi 2/3 de los compradores de viviendas dijeron que no consideraban el impacto del cambio climático a la hora de decidir dónde o qué comprar. Algunos dijeron que el problema simplemente no se les había ocurrido, mientras que otros no lo vieron relacionado con la compra de una vivienda. Incluso el 12% no cree en el cambio climático. No sé tú, pero esto me preocupa. En serio, no sabes cuánto me preocupa. Porque es un hecho científico que en los siguientes años vamos a ver desplazamientos masivos de personas. Seres humanos que abandonarán y perderán sus casas debido a los incendios, las sequías o la violencia ambiental que estaremos experimentando. Es más, ya estamos experimentándola. Y además, es muy probable que tú estés dentro de esa estadística. ¿Cómo evitarla? Inicia con una pregunta. ¿En dónde vives es seguro? ¿Sabes el impacto que tendrá el medio ambiente en donde vives en los siguientes años? Es más, la casa donde ahorita duermes, la casa donde habitas, ¿está lista para soportar esa agresividad ambiental que viviremos? Y como agresividad me refiero a movimientos telúricos, temperaturas incrementales por encima de los 50 grados centígrados o lluvias en donde en minutos cae el agua que debiera caer en un año. ¿Los materiales de tu casa están listos para soportar todo eso? Honestamente, no tengo ahora mismo una estadística científica para decirte la dimensión de esto. Pero volteo a mi alrededor y mi ciudad no está lista, y la tuya tampoco. Al menos esos 25 millones de seres humanos de mi ciudad, llamada Ciudad de México, están condenados a repensar en dónde vivir o huir de esa ciudad en las siguientes 2 décadas.
Con base en un artículo publicado por el World Economic Forum y que tiene datos de un reporte de UNICEF titulado Children, Displaced and Changing Climate, los desastres climáticos el día de hoy ya han desplazado a 43 millones de niños en los últimos 6 años. Yo a nivel personal ya me salí de esa ciudad, previendo este escenario. Estoy en una ciudad transitoria llamada Querétaro, en una comunidad de diseño llamada Cibatá, una mini ciudad construida en lo alto de un cerro. Sin embargo, las temperaturas crecen, los materiales de las casas son totalmente frágiles y el estrés hídrico va a ser un problema. Por lo tanto, no voy a comprar una casa en México. Estaré moviéndome como nómada a las zonas de menor riesgo, escapando del inevitable impacto del colapso ambiental que vamos a enfrentar como especie. Si tienes oportunidad, comienza a diseñar un plan para ti. Y con los datos que tengo, la migración va a ser al sur del continente, desde Colombia hasta la Patagonia. Lo mismo le va a pasar a África e inclusive a Australia. El planeta en su parte norte del globo va a enfrentar la degradación. Magazine Review. Reseña de revistas en Credit Talks Podcast. Fast Company. Llegamos a una de mis revistas favoritas y en portada tienen a Satya Nadella, del cual ya habíamos hablado. Pero ahora habla del momento Microsoft. Ya sé. En otras ediciones de este podcast, como te dije, ya habíamos hablado de Satya Nadella. Pero en este instante está viviendo un momentum tremendamente interesante. Con el nombramiento de Nadella como CEO en 2014, inició todo. Después de suceder al odioso y anticuado Steve Ballmer, Nadella sacó a Microsoft del negocio de los sistemas operativos telefónicos. Fue una decisión muy dolorosa, pero realista. También eliminó Internet Explorer en favor de Edge, un navegador web que, a la vez, que es interesante, utiliza la tecnología de Google. Y además suprimió la vena reflexiva de la imitación o la copia que provocó fracasos como el proyecto del Zoom. Pero ya en nuestros tiempos, cuando llega la IA generativa, lo que podría ser el motor que lleva a la empresa a alcanzar esos 3 billones de dólares más, un umbral que solo Apple ha superado hasta la fecha. Inclusive McKinsey publicó un informe en el que estimaba que la tecnología podría agregar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares de valor anual a la economía global al hacer que una serie de procesos sean más eficientes y efectivos usando inteligencia artificial. Fue así que todos los gigantes tecnológicos, incluidos los rivales de Microsoft como Amazon, Google, Salesforce, se apresuraron a obtener una parte de ese pastel, dotando sus productos de características que nunca podrían haber existido hasta ahora. Pero Microsoft se encuentra en una posición especialmente formidable para capitalizar esa promesa. OpenAI había estado usando sus créditos de Azure para enseñar a la IA a competir en un juego multijugador en línea llamado Dota 2. Pero OpenAI también estaba trabajando en un LLM, o bien conocido como Large Language Model, llamado GPT, generativo, transformador, previamente entrenado. Sus científicos se esforzaron por entrenar este modelo con cantidades cada vez mayores de contenidos y datos y material, lo que tenía el potencial de mejorar en gran medida la coherencia y precisión del texto que podía generar. Nadella quedó impresionado con el trabajo de OpenAI desde el principio. Después de encontrarse con el CEO de OpenAI, Sam Altman, un tipo que me parece uno de los seres humanos más peligrosos de la historia de la humanidad, lo conoció en una conferencia y lo invitó a discutir brevemente la posibilidad de una colaboración oficial. Así que le pidió al CTO de Microsoft, Kevin Scott, que visitara a la empresa y evaluara a GPT con una mirada desapasionada y totalmente crítica. Aunque Microsoft también estaba desarrollando su propio LLM, cuyo nombre código era Proyecto Turing, Scott vio de inmediato cómo GPT podía mejorar de inmediato los productos de Microsoft. En julio del 2019, Microsoft se comprometió a invertir 1,000 millones de dólares en OpenAI,
y así lo hizo. Fue así que OpenAI obtuvo la infraestructura informática que iba a necesitar para sus futuros LLMs, y Microsoft se convirtió en el socio preferido para comercializarlos. Menos de un año después, OpenAI ya tenía una versión funcional de GPT-3, la tercera versión principal de su LLM. Sus limitaciones eran obvias. El texto escrito que generaba tenía tendencia a convertirse en una galimatía, pero era experto en desarrollar código en una variedad de lenguajes de programación. Aunque no había sido diseñado para ese propósito, era genial haciéndolo. Dada la gran base de desarrolladores de clientes de Microsoft, eso fue una revelación total. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando el director ejecutivo de GitHub, Thomas Dohmk, vio lo que podía hacer GPT-3, quedó sorprendido por la calidad del código emitido. Fue así que GitHub y OpenAI comenzaron a crear una herramienta diseñada para permitir a los ingenieros de software generar automáticamente código simplemente describiéndolo lo que necesitaban en un lenguaje sencillo. Con el nombre de GitHub Copilot, se lanzó esta herramienta como una vista previa técnica en junio de 2021 y estuvo disponible de forma generalizada un año después. Cuando los desarrolladores acogieron con agrado esta forma de asistencia impulsada por inteligencia artificial, fue la primera vez que la IA se unió a la fuerza laboral de escritura de código, porque la gente se asociaba con Copilot para escribir código. Según GitHub, los clientes de Copilot ahora utilizan la herramienta para generar hasta el 46% del código de los proyectos de programación. Literal, la mitad de todo el código tecnológico que hoy se escribe lo está escribiendo la IA. Eso nos lleva a pensar que el potencial de la IA en los negocios es enorme. Comienzo a cerrar. El profesor de Wharton, Ethan Mollick, quien estudia el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, dice que el entusiasmo de la empresa por incorporar GPT-4 a sus productos va a crear una enorme cantidad de cambios en todas partes, todas a la vez. Él espera que entre el 80 y el 90% de los documentos comerciales eventualmente incluyan un primer borrador generado por una inteligencia artificial. 80 y 90%. ¿Logras entender ese dato? Y ese cambio no comenzará hasta que Microsoft 365 Copilot esté disponible. ¿Y qué crees? Mientras estamos grabando este podcast, el Microsoft 365 Copilot Early Access ya está siendo probado en este momento en el mercado, en una versión preliminar por pago exclusivamente para invitados que se distribuyó a una ola inicial de 600 clientes a nivel mundial, en el que se incluyen compañías como Chevron, Goodyear, General Motors y Dow, los cuales señalan que esto va a transformar la manera en que se conducen desde las reuniones y puede poner en marcha la creatividad interna de esas compañías. Mientras grabamos este podcast, Microsoft no ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero menciona que Copilot va a costar alrededor de $30 por usuario al mes. Si el Copilot demuestra todo esto, esto podría convertirse en una de las ganancias inesperadas para el negocio de la productividad de 4 décadas de la compañía. Gracias a la relación OpenAI, Microsoft va a estar en condiciones de ofrecer a otras empresas que están creando servicios de IA acceso exclusivo a infraestructura impulsada por GPT a través de la plataforma Azure. Esta es una ventaja enorme que potencialmente va a revolucionar a Microsoft y va a permitir que gane dinero con innumerables productos que no llevan el nombre Microsoft. Y esa es la genialidad de Satya Nadella. Los dejo con un poco de la visión de Satya Nadella y créanlo, sí, estamos por vivir en un momento Microsoft. And to me, as a platform company, the most important thing we get to do is to come together as an ecosystem with all of our partners and reaffirm our commitment to our customers, to innovation on behalf of our customers, and to serve our customers across every community, every country, across every sector of the economy. So it's a very special time for us to be at a partner conference to really celebrate not only the technology, but most importantly, the excellence in our partner ecosystem.
And especially inspire to me at a time when there is massive changes happening, right? There's no question we are in the midst of a massive platform shift with the new generation of AI that's going to transform pretty much every sector, every category of computing. Perhaps a good place to start is to sort of ground ourselves in what is that shift? What is the characteristics of the shift that we all, as an ecosystem, need to both understand and deeply innovate on top of? There are two dimensions to it. The first dimension is around the user interface. But we now have arrived, I would say, at that next logical but big leap, which is natural language. To be able to have natural language as the interface we have with computers is being the pursuit, and we get to exercise that across every application we build, every interface we build. The second piece is around information management, right? The entire history of computing has been about digitizing people, places, things, and making sense of them. That's really essentially what we've done. Information management, as Bill used to always say, is the only category that actually exists, which is you really digitize the world and try to reason and understand the world. In that context, we now have a new superpower. We have a reasoning engine that allows us to start with a draft for any activity we start, you know, we want to complete, any task we want to complete. We have a reasoning engine that gives us predictive capability. We have a reasoning engine that'll give us more insights. That's the two shifts. When we talk about AI, you can distill it into a more natural interface using natural language, a reasoning engine that works on top of all your data, giving you more power. Those are the two things that we should keep in mind and ground ourselves. Magazine Review. Reseña de revistas en Credit Talks Podcast. Ok, aquí quiero hacer una pausa. Ya sé que estás esperando un podcast que dura menos de 45 minutos, pero debo confesarme que esta vez no va a suceder. Leí demasiadas revistas, tuve demasiado tiempo para estar analizando cosas y créelo, ya saqué mucho contenido, pero todavía me hace falta hablar de Harvard Business Review y mi revista favorita llamada Wired. Sí, este podcast va a durar mucho más, así que no te quiero engañar. Si estás esperando algo de 45 minutos, termina aquí. Pero si quieres saber qué trajo Harvard Business Review, quédate. Harvard Business Review. La revista nos recibe una portada que habla sobre el reskilling en la era de la inteligencia artificial y que tiene todo sentido con lo que acabamos de hablar de Copilot de Microsoft. Para Adi Ignatius, editor en jefe de Harvard Business Review, desde la época de la pandemia de COVID-19 han asumido como revista un objetivo. Están intentando, a través de la revista, el ofrecer orientación inteligente, pero a menudo se combina con un llamado a la empatía. No importa cuánta experiencia adquieran los líderes de las compañías, hoy están enfrentando presiones únicas que pueden requerir una respuesta particularmente humana. Existen 5 nuevos paradigmas para los líderes y empleados. En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo un pronóstico inquietante. En un plazo de 15 a 20 años, predijo que las nuevas tecnologías de automatización probablemente van a eliminar el 14% de los empleos del mundo de tajo y van a transformar radicalmente, y ojo, pongo la palabra radicalmente, otro 32%, involucrando e impactando a más de 1,000 millones de personas en todo el mundo. Y ojo, esta estadística la mostraron cuando todavía no llegaba ChatGPT al mundo y la nueva ola de IA generativa que trajo consigo o el nuevo Copilot de Microsoft. Estamos hablando que el 44% de la planta productiva humana actual va a cambiar radicalmente en década y media. Y todavía, en conferencias de negocios, veo a líderes expresar que la tecnología o la IA no va a impactar el mundo productivo.
La tecnología no solo puede manejar un número cada vez mayor de tareas manuales y repetitivas, sino también realizar tipos de trabajo que cada vez son más sofisticados, basados en el conocimiento, como la investigación, la codificación y la escritura, que durante mucho tiempo solo se habían considerado como habilidades humanas. Esto nos ha llevado a una realidad. La vida promedio de las habilidades es ahora de menos de 5 años. Sí, escuchaste bien. ¿Hace cuánto tiempo tiene que te graduaste? Si tienes más de 5 años y no has aprendido nada nuevo, eso que sabías ahora es obsoleto. Y en algunos campos tecnológicos, el promedio es tan bajo como de 2 años y medio. Fernanda Roche y yo, desde hace 8 años, venimos advirtiendo de la necesidad de un concepto de nunca graduarte, sino ser un estudiante eterno, algo que el mundo académico no ha descifrado el tamaño de oportunidad que tiene de frente. Para hacer frente a estas disrupciones, varias organizaciones ya están invirtiendo fuertemente en mejorar las habilidades de la fuerza laboral. Un estudio reciente de BCG sugiere que dichas inversiones representan hasta el 1.5% de los presupuestos totales de las compañías. Pero la mejora de las capacidades por sí sola no es suficiente. Si las estimaciones de la OCDE son correctas, en las próximas décadas, millones de trabajadores podrían necesitar una recapacitación completa. Un desafío social fundamental y profundamente complejo que va a requerir que los trabajadores no solo adquieran nuevas habilidades o nuevo conocimiento, sino que las utilicen para cambiar de ocupación. ¿Escuchaste bien? Cambiar de ocupación. Ese cambiar de ocupación es lo que provoca este fenómeno que se le conoce como reskilling. En el HBS, Digital Reskilling Lab, y el BCG, Henderson Institute, entrevistaron a líderes de casi 40 organizaciones de todo el mundo que están invirtiendo en programas de reskilling a gran escala, y notaron 5 cambios de paradigma que están surgiendo en el reskilling. Cambios que las empresas deberán comprender y adoptar si esperan tener éxito en adaptarse dinámicamente a una era de automatización, una era de IA en rápida y extrema evolución. 1. La recualificación o recapacitación como imperativo estratégico. 2. La responsabilidad es responsabilidad de cada líder y gerente. 3. La recapacitación es una iniciativa de gestión del cambio. 4. Los empleados van a querer recalificarse. Y 5. La responsabilidad toma tiempo. Para cerrar el análisis de esta revista, muchas empresas tienen una comprensión intuitiva de la necesidad de adoptar los cambios de paradigma de reskilling y algunas, admirablemente, ya han asumido enormes compromisos para hacerlo. Pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por 2 limitaciones importantes. 1. La falta de rigor en la medición y evaluación de lo que realmente funciona. Y 2. La falta de información sobre cómo aplicar y ampliar las características demostrablemente exitosas de estos programas de reciclaje profesional. Es decir, mandan a las personas a aprender cuando ellos no saben realmente qué están aprendiendo o cómo implementar ese nuevo conocimiento o traducirlo en valor a la compañía. Y los mandan a aprender sin apoyo, es decir, como si existiera algo mágico que no requiere tiempo. Inclusive, les cargan más actividades laborales sin respetar ese tiempo de aprendizaje. Después de analizar profundamente el artículo, entendí que para adaptarse en los próximos años al ritmo rápidamente acelerado del cambio tecnológico, las empresas van a tener que desarrollar formas de aprender, valorar, capturar, compartir, explorar y aplicar el nuevo conocimiento. Todo de manera sistemática, rigurosa, experimental, innovadora, creativa y a largo plazo. Así que las inversiones en recapacitación es una opción, pero definitivamente ve un mundo híbrido en donde el conocimiento nuevo es aplicado en innovación dentro de la compañía y esa genera una inteligencia al interior de la compañía. Solo entonces se podrá despegar realmente en la revolución del reskilling. Antes, solo será puro y absoluto maquillaje. Estás escuchando Magazine Review, reseña de revistas en Creative Talks Podcast.
Wired. Y sí, llegamos a mi revista favorita de todas y esta es la última que vamos a reseñar en esta edición. Wired. En esta edición tienen a Su Alteza Grimes en portada, con un título que reza Queen of the Uncanny Valley, Reina del Valle Inquietante, en donde la misteriosa canadiense gamer freaky Claire Elise Boucher, también conocida profesionalmente como Grimes, es entrevistada y nos habla sobre la inmortalidad, qué significa morir en el espacio y cómo le da ideas a Elon Musk para sus tweets. Grimes, si no la conoces, lo cual es un error, pero bueno, es esa provocadora artista de música cyberpop punk autoinventada que entreteje la ciencia ficción en su obra musical y que Pitchfork ha considerado como la segunda mejor canción de la década de 2010 con Oblivion. Sin duda, una de las personas más wired imaginables en este planeta. Su proyecto actual es una locura. Quiere ofrecer una plataforma para que los aspirantes a Grimes puedan, mediante la magia de la inteligencia artificial, cambiar sus voces por las de ella cuando escriban o interpreten melodías. Todo ello sin preocuparse por los derechos de autor, aunque, si las comercializan, ella va a obtener la mitad de las ganancias. Lo que escucharán es un poco de la entrevista que hizo Steven Levy a Grimes. Le pregunta Steven, ¿Claire Boucher, Grimes o sí? Ella responde, sí, es la artista que planea ir más allá de la música con proyectos relacionados con la educación, la inteligencia artificial y un libro titulado Transhumanism for Babies, Transhumanismo para Bebés. Sí, fue pareja de Elon Musk, aunque los términos exactos de esa relación tienden a oscilar, y además es madre de dos niños. Sí, tiene tatuajes en los dedos, debajo de varios anillos de metal, y lo que parece un tatuaje en forma de tela de araña en la oreja derecha. Sí, quiere morir en Marte, o quizá un exoplaneta, a menos que sus hijos X e Y quieran que les ayude con sus nietos. Sí, es franca, divertida, y está un poco preocupada porque no se entienda lo que quiere decir. Pero sí, no tiene que preocuparse por eso. Después de todo, ella y Grimes son muy buenas comunicando. Le pregunta Steven Levy, ¿dejas que otras personas utilicen tu voz para tus composiciones musicales? ¿Te hiciste de código abierto, como tú dices? Sí, responde. Y mi propiedad intelectual también, y además toda mi identidad. Siempre he sido más productora e ingeniera, no soy una cantante por naturaleza y soy bastante tímida. Al principio de mi carrera intenté encontrar una cantante, pero nadie iba más a cantar para una pequeña artista independiente de Montreal. Los momentos creativos más gratificantes son cuando puedo trabajar con otros artistas, sobre todo con otras artistas femeninas. Puedo centrarme en todo lo demás. En cambio, si estoy actuando, me jalan de todas partes y estoy estresada por mi voz. Así que cuando empezaron a salir estos emuladores de voz y ocurrió lo de Drake y The Weeknd, vi que la gente lo rechazaba. Si alguien hace una buena canción de Grimes, puede presentarla como yo. Le pregunta Steven Levy, ¿cómo han sido estos resultados? Se responde. Hay algunas cosas buenas. Dos en particular fueron muy buenas. Están tan en consonancia con lo que podría ser mi nuevo álbum, que era un poco inquietante. Es como, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Por otro lado, es como, wow, podría llegar a vivir para siempre. Me gusta la autorreplicación. No sé si has leído mucho sobre la IA autorreplicante, como robots o algo así. Escribí un libro sobre eso. La pregunta es Steven Levy. Así que, ¿esto de la voz de código abierto se trata de literalmente replicarte a ti misma? Sí, responde. Ese sería el sueño. Una estrella de pop autorreplicante. Le pregunta Steven Levy. Una vez que ha replicado tu yo musical, ¿te vas a hacer otras cosas? Sí, responde. Sí, puedo tener más de mis esquemas. Tengo dos proyectos en los que me estoy metiendo ahora mismo. Uno es como el Young Ladies Illustrated Primer, la novela de ciencia ficción post-cyberpunk de Neal Stephenson, también conocida como La Edad del Diamante. Me gusta mucho la educación. Diamond Age es el tipo de vibraciones de Neal Stephenson. Es un proyecto educativo básico para mí. Tengo un amigo con el que creo que voy a trabajar para desarrollar algo parecido a un juguete que pueda hablar contigo como Toy Story. Si le dices, oye, ¿qué pasa con los volcanes? Te va a responder, esto es lo que es un volcán. Pero es más, tiene una personalidad muy bien entrenada. Le pregunta Steven Levy, suena como si fuera Chucky. Sí,
así responde. Pues sí, supongo que podría salir mal, pero a corto plazo es bastante seguro. Pienso mucho en la crisis de fertilidad y en las bajas tasas de natalidad. Si se puede hacer la vida mucho más fácil para las madres, tal vez esto pueda ayudar. A la gente le da mucho miedo tener compañeros de inteligencia artificial para sus hijos, pero creo que podría ser genial para mis hijos estar hablando con alguien todo el día en lugar de estar mirando una pantalla. Nunca había conocido a tanta gente increíble. Es como si mi tejido social se estuviera viendo súper sacudido y me está haciendo cada vez más ambiciosa. Además, siento que estoy como al final de la música. Cuando empecé en ella, era como la singularidad de la música tecnológica. Ahora estoy trabajando en una casa, en mi laptop, y de repente puedo hacer canciones. Cada mes había nuevos plugins y había cosas interesantes. Ese fue un periodo de renacimiento increíble. Pero en los últimos años, las cosas se han vuelto un poco más lentas. Creo que la IA va a ser lo próximo. Tengo muchas opiniones sobre cómo debería llevarse a cabo. Otra de las razones por las que estoy aquí, ahora mismo en San Francisco, es que estoy intentando reunirme con toda la gente que hace música con inteligencia artificial generativa para tratar de convencerles de que hagan las cosas de forma segura para la psique humana. Debemos ir al límite de la creatividad, pero creo que deberíamos hacerlo con mucho cuidado. Lo que me asusta es que la IA puede eliminar los incentivos para el aprendizaje. Los LLM son geniales, pero quizás solo los tendría en la escuela. ¿Es algo a lo que quiero que mis hijos tengan acceso al 100% todo el tiempo? Probablemente no. Quiero que aprendan a escribir. Estamos en una especie de crisis de alfabetización. Esto me está preocupando mucho. Tal vez me haga parecer vieja, pero saber leer y escribir influye profundamente en la forma de pensar. Le pregunta Stephen Levy: ¿puede una pieza musical generada por inteligencia artificial tener alma? Sí, responde. Sí, claro. He firmado un acuerdo de confidencialidad, así que no puedo decirlo, pero he visto cosas que me han dejado alucinada. Me preocupa un poco el futuro del arte. Creo que las ciudades del futuro tendrán zonas de baja tecnología o escuelas de baja tecnología y habrá artistas analógicos boutique. Yo soy una persona muy pro aventura, me gusta la zona de alta tecnología, me da alegría vivir cosas nuevas y emocionantes, experimentar, explorar. Le pregunta Stephen Levy: si tuviera la oportunidad de volver a cualquier sesión de grabación, ¿cuál elegirías? Sí, responde. Iría a ver a Beethoven, pero eso no es una sesión de grabación. Intentaría comprobar si Beethoven era realmente sordo. Pero la novena, eso sería enfermizo. Eso es lo que me gusta. Sé que es básico, pero me encantan las cuatro estaciones de Vivaldi. Así que probablemente iría a ver eso. Además, creo que podría estar equivocada en esto, pero Vivaldi establece una escuela para niñas, escribiendo toda esta música y haciendo que niñas de 10 años la tocaran. Le pregunta Stephen Levy: ¿y el cine te interesa? Sí, responde. Creo que el cine sigue siendo la mejor forma de arte, aunque los videojuegos pueden estar en la altura, ¿eh? Sí, quiero hacer películas. Una actualización de Sueño de una noche de verano sería genial. Se adapta muy bien a la inteligencia artificial. Y si las hadas estuvieran hechas de inteligencia artificial, estoy obsesionada con los textos históricos inexactos. Los últimos 5 años de mi vida han sido una locura, pero no de una manera de la que pueda hablar públicamente. Así que quiero escribir la versión de la saga islandesa de mi vida. Una versión súper exagerada, mágica, inexacta, como un texto histórico basado en una historia real. Le pregunta Stephen Levy: tengo curiosidad por lo que aprendiste de él y lo que él aprendió de ti, referenciándose a Elon Musk. Sí, responde. Aprendí de él, fue como la mejor pasantía. A la gente no le gusta hablar de Elon, pero fue increíble estar ahí viendo suceder todas estas cosas con SpaceX. Es una clase magistral de liderazgo e ingeniería y te hace comprender lo raro que es tener un líder de esa calidad. Las cosas en Twitter no lo hacen parecer así. Él no construyó la cultura de Twitter. Y el ajuste cultural ha sido obviamente muy intenso. Él tiene a su gente en un nivel muy alto. Viéndole, entiendo lo difícil que es ser un gran general y hacer algo de esa magnitud. Elon tiene un tipo de disciplina de la vieja escuela que realmente respeto. Y creo que a mucha gente le molesta.
Ellos no quieren estar en ese terreno difícil. Si no estás de acuerdo en estar en ese difícil terreno, lo entiendo. Pero me ha desafiado bastante. He aprendido mucho sobre cómo dirigir mi propio equipo y mi propia vida. Ahora soy un poco más dura e inteligente que antes. Le pregunta Steven Levy, ¿qué aprendió de ti? Sí, responde. Quizá divertirse más. Intento ablandarle, crear una cultura familiar y me roba muchos memes. Le pregunta Steven Levy, ¿cómo te ha cambiado la maternidad? Sí, responde. La maternidad me hizo mucho más optimista. Antes no estaba muy centrada, solo me interesaba lo que sonaba bien, lo que me gustaba. Ahora siento una responsabilidad social con mi arte. Hacer arte optimista de cara al futuro. No hay mucha gente que lo haga. La gente tiene una visión muy funesta del futuro porque es fácil y divertido escribir sobre distopía, cyberpunk. Así que ver a mis hijos me hace patológicamente optimista. Es una misión en la vida. Creo que su vida va a ser muy intensa. Ser el hijo de Elon no es lo mismo que ser el hijo de cualquiera. En mi casa, al menos, quiero que sea más una situación como de un almacén loco y un espacio de arte muy cool. Le pregunta Steven, ¿no eres una persona woke? Sí, responde. Probablemente no. Es más, no sé qué significa el término. Creo que tenemos que cambiar el discurso. La raíz de todo esto es que la gente no resuelve las cosas de salud mental de la manera correcta. Y no educar a la gente sobre el tiempo de pantalla porque se están enganchando con los picos de dopamina. Las redes sociales van a aumentar tu dopamina mucho más que un videojuego y siempre de forma negativa. Los videojuegos siguen siendo aventuras, son artísticos, creativos, verdaderamente sociales. Cumplen alguna o antigua necesidad de la gente. Las redes sociales están optimizadas para estimular tus glándulas suprarrenales con el miedo de los monos. Es como, ¡oh no! ¡Me van a echar de la tribu! Yo no era una niña que se portara muy bien. Tomé LSD por primera vez cuando tenía 13 años. Vi la Matrix en todas las cosas. Me dio un increíble sentido de la física. Después de hacerlo una vez, podía dibujar cualquier cosa de memoria en mi mente desde diferentes ángulos. Hoy estoy tentada en volver a estudiar y dedicarme a ayudar a crear sistemas que nos permitan adaptarnos mejor a la tecnología o que la tecnología se adapte mejor a nosotros para que podamos ser más estables mentalmente mientras aceleramos hacia el futuro. Me encanta la interfaz cerebro-máquina. Creo que eso es el futuro. Me interesa mucho acelerar el potencial humano junto con la IA para la gente que lo desee. También quiero ir al espacio. Espero morir en el espacio. Me gustaría ir lo suficientemente lejos como para que mi cuerpo no pudiera soportar el regreso. Así que sería más cerca del final de mi vida, tal vez a los 65 años. Marte, estaría genial. Espero que haya una megaestructura para entonces porque me encantaría ver una en el espacio. Me iría ahí y viviría todo lo que se pudiera hasta que muriera. Pero si hay una responsabilidad real con mis hijos, como que van a tener nietos y realmente me necesitan, entonces yo podría cambiar de opinión. Pero lo preferible sería ver nuevos mundos. Me gustaría irme a Marte, pero tengo que esperar a que mis hijos sean mayores, como los 25 años. Creo que si muriera en la Tierra, me voy a arrepentir en mis últimos momentos. Si muriera en el espacio, diría, ¡ah! Has vivido una gran vida. Has hecho todo lo que querías hacer. Creo que el futuro de los humanos está en el espacio. Uno de mis sueños es ir a exoplanetas que puedan albergar vida y diseñar humanos con IA optimizada para esos entornos, porque estoy segura de que serán ligeramente diferentes, como hacer monos alienígenas por todo el universo. Eso sería genial. Le pregunta Stephen, ¿cuál crees que es el futuro de la humanidad? Sí, responde. Creo que puede ser estupendo. Creo que podemos resolver muchos de nuestros problemas. No los hemos resuelto antes porque no estuvimos contra la pared. Ahora estamos ahí, contra la pared. Podemos resolver el cambio climático con inteligencia artificial. La gente tiene una mala opinión de San Francisco y de la tecnocracia, o como quieran llamarla, porque cuando empezó había mucha cultura de capital de riesgo y de Facebook, y de eso tuvo efectos bastante negativos en la gente. Pero ahora estoy viendo un renovado sentido de la responsabilidad hacia la raza humana.
No sé si las grandes tecnológicas sean menos malvadas que antes, pero estoy conociendo a mucha gente de la generación Z criada en Internet que tiene una verdadera visión del futuro y están construyendo cosas increíbles. Creo que estamos entrando en un periodo en el que se está produciendo un cambio de poder fundamental hacia la clase creativa o la clase técnica creativa. Y creo que el núcleo de esto es éticamente más fuerte. El baile entre el artista y el ingeniero es muy importante y tremendamente valioso. Las personas que han construido cosas y las que definen la cultura. La gente no se da cuenta de lo importante que son estos dos trabajos y de lo mucho que pueden afectar a las cosas. Todas las personas que conozco que trabajan en IA se preocupan por hacer lo correcto en este momento. Nos remontamos a la cita de Buckminster Fuller. No destruyas los viejos sistemas, crea otros mejores. Creo que podemos hacer un sistema educativo mejor en nuestras casas. Con la IA puedes estar en una ciudad de mierda donde no tienes acceso a una buena escuela, pero puedes tener una educación de clase mundial al mismo tiempo. Aquí terminamos esta parte de la entrevista, porque en serio, la entrevista es exquisita. Y saben, todo esto de Grimes o esta personalidad que ahora es una evolución de Grimes llamada Xi, me trajo a la mente una frase de Banksy que decía: los grandes crímenes en el mundo no son cometidos por las personas que rompen las reglas, sino por las personas que siguen las reglas. Es la gente que sigue órdenes, siguen reglas, quienes han lanzado las bombas y masacrado a seres humanos en sus villas. Y tiene toda razón. ¿Estás escuchando? Magazine Review, reseña de revistas en Creative Talks Podcast. Con esto llegamos al final de Magazine Review. Debes saber que hacer Magazine Review es un trabajo brutal de lectura, inversión económica, inversión de tiempo, escritura de guión, grabación, postproducción y mucha emocionalidad. Así que si eres fan de Magazine Review, tienes que saber que se va a convertir en un podcast de paga que va a estar acompañado de algunos otros proyectos audibles de Creative Talks. Todos ellos los vamos a lanzar después de la edición 250, que por cierto, tendremos un par de fiestas de aniversario, una en la Ciudad de México, otra en la Ciudad de Querétaro. No te separes de este podcast para conocer más las fechas y cómo llegar a esas fiestas. Mientras eso sucede y nuestras líneas de tiempo-espacio vuelven a colisionar, gracias por tu tiempo. Yo soy Black, John Black. Y como decimos en Blackbot y Creative Talks, nos vemos en el futuro. Magazine Review. Reseña de revistas en Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presentó